Este es el momento en el que una comunidad del barrio La Laguna de la localidad de Fontibón detiene a dos sujetos quienes ingresaron a un conjunto residencial luego de intentar robarse varias bicicletas. Por algunos minutos los ánimos se caldearon, puesto que estos mismos sujetos serían responsables de otros robos en el sector. Presentamos una intrusión por parte de ellos en el que intentaron robarse diferentes bicicletas del conjunto y pues digamos que gracias a la acción pronta de tanto los propietarios como de la seguridad se pudo evitar el siniestro. Ya pasé varias veces, anteriormente sucedió en una noche, varios vecinos nos dimos cuenta y salimos en búsqueda del ladrón, pero se voló. Ayer volvió a suceder, pero esta vez querían sacar varias bicicletas del conjunto. Esto ya sucedió en varias ocasiones, en la noche, en el día. La comunidad enfurecida ya no aguanta un robo más. Sin embargo, la preocupación que tienen es que, luego de ser capturados estos hombres, los vecinos han recibido amenazas por personas que al parecer serían amigos de los detenidos. Se hizo el respectivo llamado a las autoridades, ellos vinieron y se los llevaron, pero pues digamos que en este momento lo preocupante es que, pues como la comunidad presenció toda la acción, hubieron videos y se tomaron fotografías obviamente de los asaltantes y en este momento diferentes personas que compartieron esta información y videos están siendo víctimas de amenazas. A la comunidad reacciona e intentan golpearlos, en ese momento llega la policía y pues se los lleva detenidos. Los denunciantes están atemorizados porque dicen sentirse desprotegidos, puesto que no pueden salir tranquilos de sus casas o apartamentos sin pensar que van a ser atracados. Nos toca salir con cuidado, obviamente no estar sacando celulares ni objetos de valor a altas horas de la noche, claramente no podemos salir porque la inseguridad es gigante y pues como todo el mundo le toca estar es cuidándose uno mismo. Asimismo cuentan que en algunas oportunidades llaman a las autoridades pero se demoran en llegar y además se ven poco en las noches. El problema básicamente recae en el orden público que se viene presentando no solo en el conjunto sino en la localidad por falta de acompañamiento del cuadrante, ya que a dos cuadras hay una estación de policía pero no hacen rondas a altas horas de la noche. Se presentan conflictos a diarios ya que pues a las 24 horas en la esquina aquí el conjunto venden licor y esto genera riñas, inseguridades y cuando se llama el cuadrante pues la atención no es inmediata. Los residentes desean que su barrio vuelva a estar tranquilo como en épocas anteriores. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.